Estamos en Calor Frío TV hablando y conociendo la historia musical, o por lo menos una parte de Luis Cerábolo, baterista. Estamos en Luján, en el lugar de trabajo de Luis. Muchas gracias por esta oportunidad, Luis. No, ¿por qué? En 1977 integraste el octeto de Astor Piazzolla y salieron de gira por Europa, tocaron en teatros de Francia, Italia, Bélgica y Suiza. De hecho, hay un disco en vivo que se publicó en su momento que se llama Olimpia de París, creo que así es el título. Y también se presentaron en el Teatro de la Ópera de Milán y otros escenarios. ¿Tocaban en el subte también? Sí, pero bueno, pero fue un evento muy publicitado que se llamó Music Down de Metro y fue en muchas estaciones de Metro y muchos grupos inclusive del extranjero, ¿no? No solamente músicos que estaban tocando en, digamos, franceses, fue un evento internacional. Y bueno, con Astor tocamos en una estación. Sí, me gustaría acordarme qué estación era, pero no me No acuerdo. importa. Y bueno, nada, un escenario y cientos de cámaras y fue algo fabuloso, impresionante. Hablas de cámaras de De filmación. periodistas, ¿no? Ah. Periodistas porque fue un evento muy, muy grande, muy grandioso. Tocaban en la misma estación del tren mientras los trenes, Sí. mientras el metro Sí, funcionaba. exacto, sí. Es más, yo fui a trabajar en metro. Sí, te movías en metro en París. ¿Cómo era tu experiencia vos en esos No años? llevamos instrumentos, por eso yo fui con mis palillos La batería ya estaba. sí, Tommy fue con la guitarra, pero sin llevar equipo, me refiero. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue, más allá de lo musical, esa experiencia, me imagino que rara, de público extranjero en una situación cotidiana de subte? Bueno, ese evento en particular fue un concierto no demasiado largo, pero muy emocionante también, porque sentías que te miraban por todos lados, ¿no? También había público, pero aparte estabas tocando y había cámaras por todos lados, para noticieros o lo que sea, ¿no? Pero bueno, a ver, cuando se hizo esa actuación en el metro, ya veníamos tocando mucho, el grupo ya estaba muy afilado, ¿no? Estábamos realmente muy bien para tocar. Así que bueno, tocar era una cosa natural. No había mucha tensión como voy a tener yo ahora, por ejemplo, con mi grupo. Solamente ensayamos para grabar, muy poco también. Y lógicamente va a haber que hacer un ensayo para tocar en vivo, ¿no? Pero con Astor, además de haber ensayado, ya teníamos actuación en Milán, en Italia. Ya habíamos actuado también en alguna ciudad de Francia. Y después habíamos tenido 3 semanas en el teatro, en el Olympia, que bueno, era directamente el grupo. Salíamos a tocar y uno tiene las partituras en un costado. Yo ya ni la miraba, ya tenía la música muy, muy aprendida, muy bien. Es muy, muy, muy lindo tocar cuando vos conocés muy bien la música, porque tocas con mucha tranquilidad y podés escuchar qué tocan los otros, ¿viste? Es muy, muy, muy importante. No se da muy a menudo esa situación, ¿no? Porque no hay tantas giras, digamos. Pero bueno, en esa oportunidad con Astor, sí, tocamos mucho, mucho, realmente, 3 meses tocando. En 1977, ¿qué tenías? ¿26 años? 27, 27. sí. ¿Sos del 50? ¿Cómo? ¿Sos del año Soy de 50? 50. Naciste en enero, bueno, ya En hablaremos, enero, sí. como Spinetta, y te llamás Luis Alberto como Sí, Spinetta. también, y teníamos la misma edad. A ver, unos días más joven, ¿no? Yo Sí. del 10 de enero y el 23. Sí. Espérennos porque ya dedicaremos una parte de esta entrevista con Luis Cerábolo, baterista, músico, productor, hablando de su faceta con la banda Spinetta.
hablando de banda, el octeto de Astor Piazzolla formaba con Ricardo Sanz en bajo, que ahí lo mencionaste. Exacto, sí. Osvaldo Caló en órgano, Tomás Gubich en guitarra, que fue guitarrista en la última formación de Invisible. Exacto, sí. Gustavo Beitelman en piano, todos monstruos, ¿no? Chachi Ferreira en flauta, Daniel Piazzolla, hijo de Astor, sí, en sintetizador y percusión. Astor Piazzolla tenía fama de ser un tipo muy divertido y también tener un humor... ¿Cómo lo recuerdas? Tenía las dos, sí, es verdad que tenía las dos. Era un tipo brillante, bueno, sí, obviamente, brillante. Y en algunos momentos muy, muy divertido. Y también un tipo muy severo, muy peleador en algún momento. Pero bueno, nada, son cosas de... Para él también fue una experiencia, para todos fue una cosa muy nueva. Él estaba tocando con gente mucho más joven, hay una diferencia generacional importante y por otra parte también teníamos un respeto muy alto, muy grande, ¿no? Pero bueno, cuando a veces te enojas igual, ¿no? Pero claramente fue una experiencia impresionante para todos. Yo creo que a Astor también le gustó mucho y tocar con gente más joven y también dio libertad para tocar. Había, lógicamente, música que estaba escrita, pero no todo se escribe, ¿no? La cosa de lo que vos podés aportar, la cosa del sonido nuevo que podés aportar y siempre hay cosas que vas agregando, ¿no? Y esto dio libertad para eso. ¿Recordás? Si pudiste aportar algo de tu color o de tu sonido como baterista. Sí, claro, sí. Sí, se escucha. ¿Qué, está grabado. Musicalmente, para alguien como yo, que no sabemos de batería mucho, ¿qué sería algo en el toque, en el ritmo? Y hay feels, hay cosas que se van agregando rítmicamente, yo qué sé, como si fuera más rock en algún momento. ¿Qué son los feels? Los feels son secuencias que es como la instrumentación que pasas por los tontones. El famoso ratatatatata. Sí, claro. Son momentos donde hay cambios y la batería pone esos cambios, ¿no? Marca el cambio de rumbo. Sí. Pero bueno, pero incluso no necesariamente para pasar de una cosa, de un momento a otro, sino en el mismo toque que vas teniendo. En la intensidad del toque, sí. la fuerza que le vas agregando golpes y cosas que tienen que ver con rítmicas, que tienen que ver con la música, con espacios que dan para agregarlos, ¿no? Eso es una cosa bastante que viene por ahí bastante de la influencia del jazz, ¿no? ¿Astor lo agradecía esos toques personales? Yo creo que sí, porque no, nunca dijo no hagas eso. Buenísimo. Pero bueno, a ver, todos teníamos algo. Por ahí hay instrumentos que eran más... y sin embargo hay momentos donde, por ejemplo, la flauta... porque yo te iba a decir, la flauta tocaba todo lo que estaba escrito. Pero en algunos momentos, no. En algunos momentos tiene improvisación. Mirá, los conciertos, todos los conciertos con Astor... empezaban con una improvisación de todos, íbamos entrando de a uno en el escenario. El primero que entraba era Tommy, pobre, tenía la responsabilidad de salir solo del escenario. Un presentador presenta, ¿no? Astor Piazzolla. Entra Tommy en el escenario, el guitarrista, y empieza a improvisar. Sobre el tempo y sobre el ritmo, sí, pero libre, totalmente libre, ¿entendés? Después se le suma el bajo eléctrico, entra al escenario y empieza también a hacer un solo, ya juntos, ¿no? Y después entra el piano, Gustavo Beitelman, después entra Daniel, y después el órgano, y después entro yo. Yo estaba paradito en el costado del escenario al lado de Astor, y Astor me decía, dale, entro yo, y yo hago mi solo también, ya, pero ya... En ese momento hay fuego, ¿no?, en el escenario, es tremenda esa presentación. Y por supuesto el último que entra es Astor. Cuando entra Astor se viene abajo, ¿viste? Y después, bueno, bajamos la intensidad, se crea un clima que
No sé cuánto dura, está en el disco, eso, son varios minutos. Bajamos la intensidad y en un momento entra Astor, cuando entra con la melodía de Libertad, justamente. Es tremendo, sí. Tremendo. Lo bueno de la tecnología y de YouTube es que hay material en YouTube para mirar y escuchar, así que se los recomendamos. Sí, sí, afortunadamente hay video, pero no del teatro, que eso me encantaría, a lo mejor algún día aparece, ¿no? Pero sí, grabamos para la televisión de Suiza y para la televisión francesa, y Libertango está. Pero no, era lógicamente más acotado para la televisión, toda esa introducción que en el teatro se iba generando varios minutos, para la televisión se hizo más corto, ¿no? Más cortito. Estamos en calor. Pero ahí había, perdóname, pero ahí había esta cosa que te digo, de libre, una cosa de un solo de batería, todos, cada uno de nosotros hizo un solo, y estábamos hablando de tango. Del tango de Piazzolla. Del tango de Piazzolla. Seguimos en Calor Frío TV hablando con el músico argentino Luis Cerábolo. Arroba Luis Cerábolo en Instagram. Cerábolo con B corta y con C el apellido Cerábolo. Arroba Soy Calor Frío en Twitter, en Instagram y en Facebook. No se pierdan los próximos videos. Vamos a hablar de la faceta spinettiana. Vamos a hablar de la carrera solista y de 18 minutos. Son dos de los proyectos actuales de Luis Cerábolo. Si te gustó esta nota, podés colaborar para que el canal siga creciendo. Las opciones para donar son Cafecito App, Mercado Pago y PayPal. En la descripción te comparto los enlaces para que elijas la mejor opción. Si le das me gusta y compartís este video, también me estás ayudando. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita. Así te enterarás cuando suba nuevos videos o realice entrevistas en vivo. Muchas gracias.